Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Oh, otra vez. Último miércoles del mes. Bienvenidos a Creando un juego de rol en vivo. Este experimento que estamos intentando llevar a cabo en el canal. Viene bien. Hay algo. Siempre termino este stream con. Digo, wow, viene súper interesante el juego que se está armando. Hay algo que me está gustando. Y como que me esfuerzo a hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Ahí veo que. Si hay críticas, se están discutiendo. Y vienen al. Bueno, primero gracias por acompañarnos hasta acá, que recién arrancamos. De hecho, voy a tirar los anuncios y vamos a charlar un poco de lo que pasó la última vez y cuál es el plan para hoy. Bien. Mañana tenemos como todos los jueves Nieblas de Anúrien a partir de las 7 y media. Hay mucha cosa por ahí pasando arriba de Nube Solitaria, entre los experimentos de Vines, el pasado de Jagger, lo que sea que está haciendo Kaiden. Hay muchas cositas ahí en secreto, información que todavía no se compartió. Pero no voy a decir más nada. Y además el nuevo rumbo que va a tomar el barco. Después de encontrar a los Grunts mutantes. Vamos a ver hacia dónde va mañana a las 7 y media. El viernes sigue nuestro especial de One Shot en la Taberna de manos de Cristecas. Estén atentos a nuestras redes porque vamos a ir avisando quiénes están invitados y el horario y lo que sea que vayamos a jugar. Este sábado, siendo el último del mes, Lu está preparando análisis de pelis que se viene. No sé si vieron los videos de los análisis de la peli de Lu, pero están buenísimos. Y este debería ser el nuevo de este mes. El domingo que viene hay un el, perdón, el domingo se viene un video semanal con una review sobre una nueva aventura oficial de D&D. Que seguro ya escucharon mencionar. Ya se van a enterar cuál es. Como siempre, muchas gracias a WJ Laser por patrocinar nuestros últimos videos. Ahí vamos a dejar el. Si quieren pasar por su tienda. Sponsor. ¡Pum! Ya. Está ahí en el chat. Pueden ir a su tienda de Instagram. Y si usan el código Tabanturero van a tener un descuento. Pueden comprar de todo. Torres de dados, minis, tableros y más cosas. Voy a abrir acá porque la túnica está dándome mucho calor. Y tal vez no lo sepan algunos, pero somos parte de los embajadores de Wizards of the Coast. Embajadores. Con. No salió. Con la iniciativa que están haciendo de publicar los manuales en español, ahí están haciendo esto de tener embajadores para promover un grupo de Facebook en particular, que está ahí el link en la descripción, en el cual pueden encontrar un montón de material de charlas, discusiones, mesas, memes, de todo. Así que si se quieren sumar, va a estar buenísimo. Bien, esos son los anuncios de la fecha y vamos a hablar un poco de lo que pasó. Lo que venimos haciendo en el stream. Decidimos crear un juego de rol de Mad Max. Eso ya pasó hace un montón. La última vez. Lo que fuimos haciendo fue elegir alguno de los sistemas que habíamos mencionado en la sesión 3. Y crearles más o menos un boceto de lo que qué cosas nos gustaría. Así de alguna manera llegamos hasta bocetar una hoja de personaje que es esta de acá. Vamos a separarla de las demás. Ahí va. Un poquito más. Es esta de acá. Sabemos más o menos cómo funcionan los dados, que me gusta por ahora. Vamos a ver qué va a pasar. Hay un montón más de sistemas que escribimos, que nunca desarrollamos, como ven por acá. Este solo anotamos el orden de las cosas. Pero hoy quería hablar de otra cosa que es igual de necesaria en los juegos de rol, sobre todo lo que estamos haciendo, que es el setting. Para cualquiera que haya seguido este stream, las diferentes sesiones que tuvimos, probablemente se habrán encontrado que hablamos mucho del setting. En la sesión 2 respondimos unas preguntas que muchas estaban relacionadas con el setting. La idea es que nuestro setting nos tiene que ayudar a que el juego sea más fluido. Y las mecánicas de los jugadores tienen que desarrollarse con el setting para afirmar todavía más al mundo en el que están jugando la aventura. Entonces,
Nosotros sabemos que es el setting de Mad Max, pero hay que investigar un poquito. Si se fijan en los otros manuales de rol, principalmente en los que son de alguna aventura, o incluso los libros fuentes de alguno de los por ejemplo, Wildemount, de los mundos de D&D, todos tienen una enorme cantidad de setting explicándolo, donde no hay nada más que información. Tal vez te cuentan que hay la guerra en particular, el evento cataclísmico que catapultó todo, o todo lo que está sembrando discordia para que haya otro conflicto más grande, etc. Diferentes personas involucradas, cómo es el lugar de cada uno y así. Los libros fuente, Ravnica, Eberron, Wildemount, tienen mucho de esto. En vez de haber una sola aventura, hay secciones enteras del manual donde te muestran un dibujito del lugar y qué hay ahí. Y eso es un toque de lo que tendríamos que charlar hoy. No el setting en sí, ir detalle a detalle, porque esta es la parte más aburrida, entre comillas, es crear el mundo. Y como ya vimos en el otro stream, es bastante difícil crear el mundo. Por suerte estamos eligiendo algo que ya existe, como es Mad Max, y podemos usar todo lo que hay. Estuve investigando el lore de Mad Max y está medio distribuido por todos lados. Entre comillas, el canon oficial serían los cómics y las películas. El videojuego no, pero el videojuego tiene mucha información que nos sirve. Así que vamos a usar todo lo que tenemos. ¿Por qué el videojuego no? Originalmente el videojuego estaba siendo desarrollado por el creador de Mad Max, pero lo sacaron de ese proyecto porque tenía que enfocarse en hacer la película y estaba tomándose mucho tiempo. Así que el juego está levemente basado en cosas reales. Muy levemente basado en eso. Se usaron cosas de George Miller, que él dio para que hagan el juego, pero no siguieron todo al pie de la letra y bueno, no importa. Por suerte tenemos cómics, que sí tienen información copada. Y tenemos las películas, que también tienen un montón de información copada. Ahora, el problema es que el juego tiene algo que no tiene nadie más, y es un mapa, que es este mapa de acá. Este mapa acá, que bueno, ahora está con todas las... vamos a achicar todo esto un poquito más, así se ve mejor. Como ven, el mapa es muy grande. Joder, enorme el mapa. Ahí está más o menos. El mapa, este lo saqué de internet, ¿no? De pimiento. Vamos a correrme a mí un poquito de acá. El mapa del juego está buenísimo. Está separado por regiones. Tiene, vamos a hacerle zoom acá, por ejemplo, tiene esta parte que es algún lugar importante. Tiene caminos marcados, y bueno, y cada punto en el juego es algo. No importa mucho eso, lo de qué es el lugar. El tema es que, acá arriba, en esta parte de acá, es el único lugar que realmente sabemos que existe en las películas, que es Gastown. En la última película no van a Gastown, pero gente de ahí va a pelear en toda esa persecución. En el cómic, Max sí va a Gastown y pelea ahí adentro y tiene un... ¿Cómo hace? Se mete como en un domo de pelea contra un tipo por un motor y lo gana. Y después aparece toda otra cosa de la historia. Entonces, de alguna manera este mapa sirve. Podemos usarlo para desarrollar el juego sin problema. Porque hay otras cosas que si juegan el juego las van a encontrar. Por ejemplo, toda esta parte era un basurero, así que es horrible estar acá. Se huele asqueroso.
hay poca comida, hay poca agua, hay mucha violencia porque está todo lleno de... Está cerca de Gastown, así que están todos los guardias. Está muy custodiado. Pero, por ejemplo, mientras más abajo van, más lejos de todo están. Y hay cosas raras. Por ejemplo, en esta parte de acá abajo, no sé si se ve, justo estoy yo. A ver si me corro un poquito. León, correte. Es enorme el mapa. Es un mapa estilo eso de GTA, de mundo gigante. Bien. Acá hay algo interesante. Este juego sucede en un lugar que cerca de Australia, como bien dijeron ahí, donde el mar se secó. Entonces hay partes donde hay barcos que están tipo en las dunas de las arenas. O incluso este sector de acá, este lugarcito de acá. A ver si se ve. Ah, no sé, me ve el mouse. Bien, León. Sí, debería verse el mouse. Ahí está. Este lugar acá, esto que se ve ahí, es una plataforma petrolífera que está en la arena. No es que se construyó ahí, obviamente se secó el mar alrededor. Y esto está interesante. Porque se pueden hacer cosas re copadas con esto. Hay como mucho material para hacer algo interesante. Sobre todo para nosotros que vamos simplemente a crear un jueguito a nuestro gusto. No hay... no tenemos ninguna obligación de nada. Así que, de hecho, podemos reescribir todo lo que hay acá. Me tomé la libertad también de investigar un poco el lore del juego. Para que ustedes sepan. Y encontré que existe esta wiki. Que me decepcionó un montón. Porque, por ejemplo... Viene todo bien. Acá están algunos personajes del juego. Pero después encontré lugares. Dije, bueno, a ver, vamos a ir a los yermos. Y esta es toda la información que tengo de los yermos. Es una región de la Gran Nada que aparece en Mad Max, el videojuego del 2015. Entonces dije, bueno, vamos a la Gran Nada. Tal vez esto tenga un poco más de información. Y esto es toda la información que tengo de la Gran Nada. Pero me sirvió mucho. Así que... más allá de decir, qué bajón, lo bueno es que hay mucho material para inventar. En el internet todo esto, salió un juego nuevo que se llama Posapocalíptica, que es en el sistema de hitos, que no lo leí y el sistema de hitos no lo tengo muy presente ahora, pero por lo que veo en la tapa y lo que leí así levemente, es un mundo de supervivencia así al estilo Mad Max. Tal vez, digamos, ese juego ya cumpla todas las funciones que va a ofrecer este, pero ya fue. Siento que sería un buen material para leer y para ver qué hay. Y si les interesan los juegos de hitos y quieren algo así de este estilo, búsquenlo. El manual está en 100% en español. Bueno, antes de avanzar más sobre eso, quería ir un poco por el tema de las películas. Pero no cambia mucho porque va por el argumento y te cuenta quién es quién y qué pasó dónde. Un poco de información sobre cómo se filmó la peli. Y nada más. Entonces, una pena la wiki, pero bueno. Por suerte tenemos el mapa. La otra que se me ocurrió era ir a buscar todo el material del videojuego que está disponible. Para traducir y qué sé yo, pero... no quería complicármela tanto. Bah, en realidad quería complicármela acá en el stream. Así que ahora que estamos acá, ¿cuál es el plan de hoy? Tenemos nuestras pequeñas mecánicas que no están completas. No están para nada completas. Pues ya hablamos, faltan muchos sistemas que nos gustaría tener que no tienen nada. Pero sabemos cómo funcionan los dados. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya un setting? Lo mejor que podemos hacer, y esto ya lo hablamos en el otro lugar, es que necesitamos un lugar inicial. Un lugar donde... donde va a ser nuestra base para escribir, ¿no? No tiene por qué ser el punto fijo del juego, no tiene por qué ser el lugar donde duerme Max todos los días. No, para nada. Pero sí necesitamos un lugar donde... de donde va a surgir las cosas. El juego tiene... uno solo, va a un lugar inicial que es ahí abajo donde estaba el barco. Ya lo mostré. Es esta de acá.
ahí, toda esta sección de acá es el lugar inicial. Que ahí es donde haces el tutorial, aprendes a jugar el juego. Está bien. Pero más adelante te encontrás con este lugar, que es la fortaleza de Shit. Que Shit es un tipo que, de hecho, a ver si imagino que está la foto del muchacho. Acá está Shit. Este es nuestro... Esos pedazos de metal que le ven ahí son pedazos de metal que él se incrustó para alguna razón. Este es el líder de... J-E-E-T. Este es el líder de la fortaleza esta. Y tiene como muchos problemas porque hay bandidos que le roban a la gente que va a buscar recursos. La gente que está ahí se está muriendo de hambre. Y él es un líder... Un líder que se preocupa por su pueblo. Hay un poco de información sobre Shit. Ahí está. Pero. Volvamos. También tenemos la fortaleza. A ver si aparece acá como lugar la fortaleza de Shit. No. Bueno. Ah, esa es la otra cosa. La otra cosa que nos da el videojuego son imágenes. Muchas, muchas imágenes. Animaciones y cosas por el estilo que podemos usar para robar nosotros. Me refiero a robar a inspirarnos de. Bueno. Ahora sí. Setting y mecánicas. Sabemos que es el setting de Mad Max. ¿Qué es lo que nos interesa de este juego? A mí, como ya hablamos, era autos locos. Vehículos modificados. Pero no debería ir por acá. Debería ir volviendo al lugar base. La fortaleza de Jet me parece un lugar copado. Para tener en cuenta. Como para decir, vamos a arrancar por acá. La producción hablando. Bien. Que no es la historia, sino digamos cómo es el lugar. Sabemos que esto es bien de información básica. Clima árido extremo. Es seco y caluroso de día. Es seco y está fresco de noche. Vegetación. Muy poco. Casi nula. Fauna. En fauna me estoy refiriendo a no los animales que hay. Va, sí, es lo mismo en este caso. Es sino, digamos, de qué se puede alimentar la gente que sea de algún no vegetal. Y en este caso hay bichos, lagartijas. Y creo que hasta ahí estamos. Eso es todo lo que hay. Ahora, en uno de los streams anteriores habían mencionado algo interesante. Era que depende el terreno donde estés manejando, tu auto va a andar mejor o peor. Y me pareció correcto eso. De hecho, en el juego pasa y un poco en la peli pasa que mientras, si van por algunas de las autopistas o alguna de las rutas o alguna de las calles, anda mejor el auto. Efectivamente, es más fácil andar en arena que andar en una calle preparada para autos. Así que esta es otra de las cosas que necesitamos. Calle. Y acá lo que deberíamos poner es algo como qué cantidad de terreno firme para que ande el auto tenemos. Y artificial estoy hablando, no natural. Vamos a ver el mapa, a ver qué tenemos. Hay un buenos caminos. Todo eso que hay ahí son caminitos. Vamos a decir que tenemos un... O
se puede alcanzar cada rincón de la región en auto. No sé si eso es lo correcto. Claro, sería un porcentaje del trayecto apropiado, carretera, exacto. Exactamente a eso me refiero. Bien, entonces. Otro terreno. Y esta parte era medio montañosa, la de shit. Montañoso. O sea que el auto va a andar. Suelo rocoso y arenoso, me gusta. Suelo rocoso y arenoso. Bien. Bien, de poco se va armando, ¿eh? ¿Y qué más tenemos? Recursos. No recuerdo qué había acá en el juego. Pero ¿ves? Ahí lo está diciendo. Arena empetrolada. Petróleo sería un gran recurso. Gastown tiene petróleo, por ejemplo. Y puede hacer nafta. ¿Qué pueden hacer estas personas acá? No estoy seguro, pero podemos inventarlo nosotros. Por ejemplo, en... En la primer peli había mucha civilización, así que medio que no cuenta. Pero uno de los recursos que había era que había un gran chatarrero ahí y podías, digamos, comprarte partes. Eso puede ser un buen recurso. Tipo un cementerio de autos, algo por el estilo. Minería puede ser. Minería. En la segunda había, sí, un pueblo con... se había construido un pueblo alrededor de... una de las cosas que saca petróleo. Que no sé cómo se llama. En la tercera tenían chanchos, tenían carne, cosas por el estilo. Y en la cuarta tenían agua, por ejemplo. Así que no hace falta tener gran variedad de recursos. En realidad, o sea, si hace falta para cualquier otra civilización, acá con uno o dos ya estamos, digamos. Porque es lo que el cuerpo, lo que la gente va a agarrar y con eso va a comerciar con otras. Así que vamos a decir minería, por decir algo, después vemos. Tal vez es carbón, tal vez es algún metal, cosas por el estilo. Bien, esa es una buena pregunta. Metano. El problema de todas estas cosas, de tener un recurso como, por ejemplo, gas natural o metano, es que tenés que tener las maquinarias para extraerlo, guardarlo y después usarlo. La fortaleza de esta de Shit no tiene realmente nada. Está bastante pobre. Pero un lugar como Gastown tal vez tendría las posibilidades de hacerlo. Así que vamos a decir recurso minería, por decir algo. Después lo vemos. Entonces, clima, vegetación, fauna, calles, otro terreno, recursos. Bien, peligros. ¿Qué es lo más común que hay acá que te puede matar? Y esto tenemos una gran variedad. Generalmente son las personas matándose a otras personas. Así que bandidos o saqueadores, por decir algo. Siguiendo con la línea de personas. Grupos de otras regiones. ¿No? Claro que sí. El gusano de arena. Terremoto, ¿por qué no? Terremotos. ¿Qué puede pasar? Tormentas de arena. Dijimos que estábamos en un lugar montañoso. En esta parte de acá, como ven en amarillo, es más desértica. Y mientras más acabas, también hay más desierto. Entonces hay como... para usarlo. Para usarlo de parte de los desiertos. Pero vamos ahí a... Hay muchos, muchos más peligros, ¿no? Derrumbes. Ah, en realidad no quería decir terremoto, quería decir derrumbes. No tiene sentido. Derrumbes. Ahí va. Me gusta más derrumbe. Suena más peligroso. No sé por qué.
¿Cómo se llama lo que está diciendo Luciana? Una avalancha, me sale. De tierra. Pero no sé si sé el término. Bueno. Va a haber otros peligros. Ahora. Algo es. Sigan tirando peligros porque necesitamos más. Algo interesante que hace el juego, que me gustó, es que... ¿ven este simbolito? Que es una mano con agua, que con una gotita de agua. Eso quiere decir, si no me equivoco, es que ahí hay gente que está pidiendo agua. Y el juego tiene un sistema de... ¿cómo se llama? Un sistema de hidratación en el cual tu personaje tiene que conseguir agua. Para conseguir agua hay como unos... Actualmente se usan en lugares áridos. Es una estructura que absorbe humedad hasta que crea agua. Y generalmente se usan telas que caen como si fuera un embudo en diferentes contenedores. Y este juego lo hace, entonces. Podríamos decir, o sea, la deshidratación siempre es un peligro acá. Vamos, si falta de agua, no deshidratación. Porque ese es el peligro. Ahí va. Entonces, como sabemos que la falta de agua es extremadamente relevante en este juego, habría que... eso, los condensadores. Habría que poner, digamos, si va a haber de estos. En el juego, cada tanto vos te los encontrabas, llenabas tu botellita y te ibas. Pero la pregunta es, ¿cuánta agua hay? Entonces, acá, agua, cantidad de agua. ¿Cuánta agua se pueden encontrar? No hace falta que sean litros, sino, digamos, hay posibilidad de que los jugadores encuentren agua, de que los personajes se puedan hidratar por acá. Hay mucha y poca. Por ser una cuestión de que es el mundo inicial, podríamos decir que hay poco. Poca agua. Poca agua. Poca a media cantidad de agua disponible. Después vemos a qué se refiere poco o media cantidad. Ahora me estoy sirviendo agüita yo. Bien. Otra manera de conseguir agua en el juego. Eran en las ciudades, como la fortaleza. Bien. Lo mismo deberíamos hacer con la comida. Comida. Conforme avanzó la saga de películas de Mad Max, a Max lo vimos comer. Comida para perro, que de hecho es un o sea, cualquier cosa enlatada puede funcionar. Una lagartija viva. Hay muchas escenas ahí comiendo. No es un juego, no es un lugar donde se haya mucha comida. Pero deberíamos tener algún tipo de medida así del estilo. El juego propone algunas medidas para hacer esto, que son, por ejemplo, ellos cosechan o cultivan o crían gusanos para comer. Así que primero, casi mordió. Región. Vamos a agrandarlo un poquito. Bien. Comida. Y entonces estos juegos siempre suele haber caníbales, gente que hace eso. Pero también siempre tuve la sospecha de como que fueron evolucionando para tener menos, al tener menos recursos, digamos, la gente estaba más dura para sobrevivir.
está. Bien. Perdón, me había dado ahí producción. Ahí está. Sí. ¿Cuánta cantidad de comida pueden llegar a encontrar? De lo que sea. Tal vez un perro, algo por el estilo. Vamos a decir media, por decir algo. Creo que además el agua y la comida, todo eso sería interesante. Si estás jugando en una región, por ejemplo, y tenés alta cantidad de comida y los jugadores se la pasan comiendo y reduciendo, porque bueno, la idea es que eventualmente se acaba todo. Falta de comida. ¿Por qué no? Bien. Ahora, además de describir un poco la región, vamos a describir un poco la fortaleza. Organización. Líder. Tomando decisiones. ¿Cómo está escribiendo, León? Hay áreas, hay posibilidades de plantar. En la última peli, ahí muestran que si tenés suficiente vega o suficiente agua, podés tener vegetación. Entonces, volvamos a la organización. No me acuerdo bien el juego, pero como vimos en las películas y en los cómics, cada tanto se encuentra alguien que toma de alguna manera las decisiones. Por ejemplo, en la primera sabemos que él tiene un jefe de policía. Y en los malos tienen el villano, que son las dos personas que están tomando decisiones por él. Él en un momento ignora al jefe de policía y sigue. En la segunda hay como un consejo. Son muchos. Hay un líder, pero les pregunta a todos y como que todos aportan su opinión. En la tercera ya pasa algo diferente, que es que se encuentra dos civilizaciones. Una es una civilización de niños salvajes que viven en un lugar con mucho agua, con mucha vegetación, tienen mucha comida y están protegidos de muchas cosas. Creo que es la civilización que mejor vivió en las pelis de Mad Max, hasta que se encontró con Max. Y la otra civilización es una ciudad. Más al estilo de las pelis que conocemos, donde son dueños los más poderosos y hay como mucha sangre, mucha violencia. Pero en esta ciudad violenta está el domo, el Thunderdome, que es un lugar tipo una semiesfera donde la gente se mete, entran dos, sale uno. Esa es la regla. Y lo interesante es que te ponen un arnés y vos vas saltando por ahí, cada tanto aparece un arma y podés usar el arma. La persona que gobierna ahí gobierna con mano dura, pero también tiene un problema, es que gran parte de las cosas de esa civilización se deben a los chanchos que tienen y las cosas que generan los chanchos. Y los chanchos son dueños de los chanchos es dueña otra persona. Una pareja de un tipo grandote y un viejo chiquito. Que son los dueños de eso y tienen discusiones. Entonces hay como dos fuentes de poder. Este tipo de organizaciones y diferencias a la hora de tomar decisiones es re importante para los juegos de rol. Que haya variedad, que cada vez que vayan a un reino sea diferente, o que vaya a una región. Si van a todos los reinos y siempre hay un rey viejo en todos y cada uno, va a ser raro, digamos. Tal vez es la historia que querés contar y qué les pasa a todos los reyes que son los mismos. Es como Pokémon y el oficial de policía o la enfermera. Hay que variarlo un toque. Entonces, en la fortaleza de Shield sabemos que él toma las decisiones. En el juego lo muestran varias veces. Él les indica a su gente qué es lo que tienen que hacer y lo hacen. No le cuestionan mucho. Tampoco hay mucho para cuestionar. Pero bueno, es útil saberlo.
acá después hay que desarrollar un poco cómo es la personalidad de Shit. Que algo tenemos. Acá la fortaleza situada en la región. Tiene enemigo a Scabros Scrotus. Me encanta el nombre. Scrotus es el uno de los hijos de Immortan Joe en la última peli. Enfermedades crónicas, fuertes dolores de cabeza y otros problemas físicos insoportables. Es extremadamente irascible, irritable y nervioso. Esta es la parte que más me interesa a mí. ¿Cómo es en persona? ¿Qué, para qué vos tenés esto? Es muy común en los juegos de rol donde hay personajes importantes que haya una sección, generalmente para la persona que esté dirigiendo, que te indica cómo jugarlo. Por ejemplo, estaba leyendo el manual de Avatar y en un momento te encontrás con Airo, por ejemplo, y te enseña cómo actuar a Airo, cómo pensar por como Airo, cómo él respondería a las cosas. Lo mismo con muchos otros personajes, con Toph, con Aang, con Korra, Bolin y todas esas cosas. Ahí. Y si vos haces un juego con un setting así, donde hay personas personas muy, muy conocidas o con mucho... con mucha posibilidad de que vuelvan a aparecer como NPCs, está bueno ayudar. Ayudar a la persona que dirija a poder repetirlo. Porque tal vez, obviamente, que cualquier persona que juegue rol puede decir, no, sabes que no, esta lo voy a ignorar, voy a hacer a mi persona, está todo bien. Pero lo importante es que vos ofrezcas. Así que vamos a agarrar esto. Y vamos a poner acá. Bien. Ahí lo tenemos a nuestro querido líder. Bien. Supongo que salen de acá los jugadores, ¿no? Decís, bueno, arrancan la fortaleza de Shit y tienen que hacer algo. ¿Tienen la fortaleza suficiente recursos como para decir, qué sé yo, tienen 15 autos modificados? ¿O solo tienen 10? ¿O tienen 3? ¿O tienen un montón de armas pero ninguna bala? ¿O andan todos con cuchillos? Sería... ¿cuál es la riqueza y el poder militar que tienen estas personas? Así que vamos a poner riqueza, poder militar. No son en el juego no son los más pesados de ningún lado. Simplemente están bien protegidos. Eso es lo que tienen. Tienen una buena protección natural porque la fortaleza está en una montaña y se separa de un puente del resto de la tierra. Entonces, si ellos bajan el puente, la gente puede entrar. Si no, no pueden entrar. Pero no tienen gran poder militar. De hecho, vos como Max podés ir ayudándolos, mejorando la fortaleza y todas esas cosas. Entonces, deberíamos poner, qué sé yo, 4 vehículos de persecución. Uy, qué mal, León. Qué mal que está escribiendo. Ahí va. Los vehículos de persecución son autitos chiquititos. Como el de Nux. En la peli que tiene el tipo con lanza. 4 parece bien, porque... ponele que... entraron y le robaron a alguien. Tienen... lanzas... ballestas, palos y para de contar, ¿no? Vamos a decir, vamos a ir hasta ahí. En cuanto a riqueza, acá podríamos negocian con habíamos dicho minería, ¿qué se puede minar? Metal, carbón, o sea, piedras, diamantes, todas esas cosas es medio irrelevante en este lugar. ¿Con qué negocian? ¿Cuál es la riqueza de este lugar?
Vamos a ver el mapa. Capaz que nos ayuden algo. No me ayuden nada. Hierro me dice. Vamos a ver, luchar con hierro. Alguien debe tener. Carbón, sí, carbón también. No, carbón, no, cabrón. Bien, león. Carbón, ahí está. Casi no me sale. Bien. Hay alguien más importante. NPCs. NPC es importante. No sé si hace falta esto, pero es una buena es bueno tenerlo en cuenta. Si hay otros NPC importantes ahí dando vuelta en la fortaleza que los jugadores puedan hacer. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Acá es donde entra la mecánica. Una vez que tenés el líder, es importante hacerle la hoja de personaje. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo los jugadores van a retarlo a duelo, intentar asesinarlo, atropellarlo, o invitarlo a salir a pelear con ellos. O incluso que vos necesites que él salga a pelear. Y está bueno tener la hoja de personaje. Últimamente estoy viendo muchos juegos que en los cuales el DM no tira dados. Me parece muy bien. Es una manera muy buena de agilizar las cosas. Porque generalmente se consume mucho tiempo tirando dados. Pero por otro lado me gusta tirar dados. Y me gusta en estos casos darle el control a los jugadores. Bueno, vos tirá los dados. Estos son los números de shit. Hacete cargo. Lo que salga es tu responsabilidad. Que eso está re bueno. Hay dados volando por ahí que pueden salir bien o mal. Y depende de la persona que le toque ser shit en ese momento. Entonces, habría que hacer la hoja de personaje de Shield. La hoja de personaje, como vinimos acá temprano, es bien simple. Vamos a copiar todo esto. Vamos a ponerlo acá. Nombre PJ. Vamos a dar una reserva de dado de 6. Porque es líder de la fortaleza. Nivel de experiencia avanzado. Esto tampoco lo limitamos. Dibujo no hay. Descripción ya la tenemos arriba. Pasado. Vamos a decirle amotinado. Diciendo que él vivía en la fortaleza con otra persona y organizó un motín para cambiar las cosas. Presente. Líder de fortaleza. Ambición. Mejorar la fortaleza. Suena a algo que tendría una persona así. Vamos a darle violencia de 8. Voluntad de 6. Atano con hambre de 2 y pasión de 4. Suena bien. Y nunca armamos las habilidades. Después vamos a ver. Pero acá estará listo. Ahí está, la hoja de personaje. Esto generalmente viene acompañado de alguna habilidad. O algún rasgo o característica. Esto es lo que veníamos hablando de las ventajas y desventajas. Algo que haga a este personaje único. Por ejemplo, si ustedes van a ver en las aventuras de D&D, generalmente cuando presentan un NPC le dan algo más diferente. A menos que sea súper básico el NPC, que es solo una hoja de personaje de un monstruo, no pasa nada. Pero los que son importantes tienen algo diferente. No hace falta ir a los más poderosos con acciones o resistencias legendarias. Pero se encuentra que tiene, qué sé yo, un abanico que tira hechizo ese de viento. Por ejemplo. Que no lo tiene nadie más, solo tiene él. O tiene un cantrip porque es de la hada, por ejemplo. Así que a estos habría que agregarle algo más. Por ejemplo, Shit sabemos que tiene su ballesta. Y si tiene muchos virotes y debe ser bueno con la ballesta. Y además tiene un cuchillo, me acuerdo. A ver si está mejor acá. Sí, tiene cuchillo.
Y suena que es alguien que sabe lo que es recibir daño, así que tal vez tenga un poco más de resistencia. Así que vamos a anotar acá. Bien, entre paréntesis. Algo único de shit tiene que haber. Para distinguirlo de los demás. Y es tal vez lo que lo hace identificarse como un líder. En estos casos nos vamos a encontrar muchas organizaciones más tribales que, bueno, tal vez vos sos el líder porque sos la persona más fuerte, o tal vez sos el líder porque sos la persona más vieja. Un distintivo así puede ser. O vos sos la persona que manda porque mataste al anterior y cosas por el estilo. Bien. Ahora, ¿esto es lo único que necesitamos? No, para nada. Tenemos cuatro vehículos. A los autos hay que armarle un sistema entero para poder usarlos. Y eso va a requerir una hoja de personaje que la vamos a hacer probablemente la próxima sesión de cuando juego rol o la otra. Pero lo que sí habría que hacer es algo con la fortaleza. Puntos débiles, vigilancia. ¿Qué ofrece estar ahí adentro? ¿Es solo protección contra la gente que está afuera? ¿O se puede dormir bien? ¿Se puede comer bien adentro? ¿Tenés protección contra el frío? ¿Tenés protección contra la lluvia? ¿O la tormenta de arena? Todas esas cosas hay que anotarlas. Entonces, vamos a anotar fortaleza. Fortaleza. Pero lo vamos a anotar bien. Está. Ahora, si me esperan un segundito, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a buscar agüita que me quede sin y ya vuelvo. Gracias. Ahora sí, bien. Acá vamos a hablar de la fortaleza en particular de Shield. Pero también es. Vamos a sentar las bases, entre comillas, de cómo vamos a describir los edificios o los lugares construidos. Porque no solo son edificios, algunas son cosas medio al azar. Para el resto del libro. ¿Cuáles son los puntos importantes? Por ejemplo, vamos a poner. Pero esta vez vamos a hacer una listita. Defensa principal. Guardias. O gente defendiendo. Armas estáticas. A esto me refiero tipo lanzallamas montados en una torre y cosas por el estilo. Defensas contra clima. Servicios que se ofrecen dentro. Crimen. Castigo. Sabemos que es un mundo severo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Debilidades. Pero vamos a ir de a poco. Bien. Como ya dijimos, la defensa principal de la fortaleza de este muchacho es que tiene como un. Uy, ¿cómo sería la palabra traducida? No me sale. A ver.
Sale en inglés. Claro, un foso. Como vendría a ser el foso de un castillo. Pero no hay agua. Tiene un foso. Tiene un foso. Con un puente. Punto único acceso. Acceso con O. Un puente, no un puente. Uno que es eso. Esto es una gran, gran defensa principal, como ya dijimos. Guardias. Dos en el puente. Armas estáticas. No recuerdo si tiene o no tiene. Pero vamos a tirarle un lanzarpones. Como para... Yo imagino que viene un auto de los malos, está ahí en el puente, y ellos suben el puente, le tiran un arponazo como para dejarlo enganchado, y si el auto no se va, después se lo pueden robar, como si estuvieran pescando. Defensas contra el clima. Acá ya entra un toque en lo que se ofrece. Y es tipo la infraestructura de adentro. Hay habitaciones, hay techo, hay subterráneo, cosas por el estilo. Justo la fortaleza no tiene tanto de eso. Poca defensa contra la lluvia. Nada contra tormenta de arena. Por decir algo. Servicios. ¿Dónde estoy? Perdí, acá está. Servicios. Bueno, tienen gusanos para comer. Los condensadores de agua que dijimos. Y esta es otra. Combustible. El combustible es uno de los recursos más valiosos acá. Combustible, armas y balas son cosas que valen la pena tener siempre. Entonces, por ejemplo, si vos vas a hacer una misión como para él y le caes bien, dice, ¿sabes qué? Te voy a... De ahora en más, podés cargar tu tanque de nafta acá. O cada vez que vengas... podés esconder algo acá. Está bien, exacto. Hay como un depósito, vamos a decirle. Depósito. Crimen nulo o casi nada. Castigo, exilio, no vamos a decir muerte porque es re aburrido. Vamos a decir exilio. Lo sacan de la fortaleza y suerte que te vaya bien. Debilidades. Las debilidades del edificio son cómo se puede acceder o cómo se puede... destruir, esa era la palabra que no me salía. Saber cuánta gente puede entrar al mismo tiempo me parece importante. Lo mismo que posibilidad de guardar comida por si quieren romper el puente o sitiar la fortaleza. Bien, eso es tan bueno. La entrada del puente es como poner para un auto, así que entrarán, no sé, 4 personas a la vez, todos así apretaditos o más. Debilidades. Y esto es lo que decís vos. ¿Cuánta posibilidad tienen de guardar comida? Pocos recursos. No pueden mantener un asedio prolongado. De hecho, esto puede ser la razón por la cual Shit quiere mejorar la fortaleza. Porque si él hace que, supongamos, si él consigue que consigan agua, consigan mucha comida, mucho combustible o más armas, tal vez le quita esta debilidad a la fortaleza. Tal vez hace que la debilidad sea otra y esta ya no sea un problema. Eso está bueno. Y después, bueno, no sé si se le ocurre algún otro... por ejemplo,
Hay muchos juegos que tienen el romper objetos. Que el romper muralla no es muy diferente. Vamos a acomodar esto un poquito más. Ahí está, no está más. Romper objetos. Si vos tenés un lanzarpones, ¿no? ¿Por qué no tendrías la posibilidad de desarmar la muralla? Porque probablemente la muralla. Que está acá. Tengo que ajustar una sola cosita. Ahí va. Perfecto. Pues probablemente la muralla esté hecha de alambrados o pedazos de metal o chapa que están ahí unidos o atados con alambre. No es una muralla de adoquines con cemento y hormigón armado. No, para nada. No existe eso. Las murallas de las que estamos hablando acá son pedazos de tipo capós de un auto en un alambrado. Eso. Y. Se podría armar un sistema de destrucción de esta cosa porque suelen romperse. Soldadura y cosas de estilo, claro, exacto. Pero no va a ser el día de hoy. Hoy estamos hablando del setting. Bien, esa es la fortaleza. Vamos a dejarlo ahí. Vos estás diciendo acá. ¿Con qué está construida? Metal chatarra. Ruinas de un edificio antiguo. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Tenemos entonces un poco de la región, un poco del líder y un poco de la fortaleza. De la región, de hecho, tenemos muy poco. Tenemos un vistazo general. Y ahora vamos a las partes específicas. Como ven, vamos. Uy, ¿qué hice? Ahí, se fue. Como ven en el mapa, hay otras cositas para hacer acá. Hay otros puntos de interés. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Puntos de interés. Por ejemplo. Si nos vamos acá a Gastón, miren todos los puntos que hay de interés acá. Cada cosito azul es algo para hacer. Cada rombito es otra cosa. Cada algo es algo. Acá no hay mucho, ¿no? Pero tenemos cerca otras cositas. Y esta es la que les quería mostrar. Este es un depósito de nafta. Imagino que en algún momento habrá sido una estación de servicio o algo así. Es lo que vamos a poner ahora. Volvemos a la región. Lugares de interés. ¿Qué hay acá? ¿Por qué está divertido venir? ¿Por qué la gente se prefiere este lugar a los demás? Generalmente en estas cosas, en otros manuales, aparecen como la región D tiene el pueblito de tal cosa que comercia con pescado porque tiene un río muy lleno de salmón, por ejemplo. Y acá hay que inventar, en realidad. Esta parte no se trata tanto de inventar lugares de interés, sino más enganches de aventura. Por ejemplo, qué sé yo, al sur hay una cueva que tiene un cementerio de motoqueros, por ejemplo, por decir algo. Y ahí se puede encontrar una moto. O hay una mina escondida en algún lugar del norte de la región, en la cual un montón de personas se escondieron y se llevaron todo el combustible de su fábrica, por decir algo. De eso se trata esta parte de crear lugarcitos. No es tanto crear el lugar, es más que nada crear cosas de, como dije, enganches de aventura. Restos de un avión abandonado, claro. Vamos a poner al norte. Norte. Restos de un avión abandonado. Restos de un avión abandonado. Algo va a haber ahí. Y acá generalmente se puede tipo. ¿Cómo sería? Decorar un poco, es decir, los restos. Al norte se conoce que hay alguna de las paradas de Mad Max, por ejemplo, el ave de hierro que tiene
Que tiene, por ejemplo, excelente material para construcción o mejorar la fortaleza, la muralla. Pero está hundido en la arena y eso está en terreno peligroso. Entonces, acá vos, como DM, decís, bueno, está esto. Tal vez puede ser una misión de SHIELD. Ir hasta el avión y traer recursos de ahí. Por ejemplo. Con muchos recursos. En terreno. No, en, vamos a poner en límite. Límite con terreno enemigo. Así que le da un poco de suspenso. Vamos a elegir 4 nomás. Al sur vamos a poner pozo petrolero. Pozo petrolero. Pozo petrolero. Controlado por... vamos a poner pozo petrolero seco. Para que sea interesante. Lo usan de base un grupo de matones que quiere el control de la fortaleza. Acá tenemos los primeros enemigos. 3. ¿Qué más tenemos? Mina de plomo. Ahí va. Oeste. Mina de plomo. Y acá podemos relacionarlo un poco con lo que ya tenemos. Antiguamente pertenecía a la fortaleza, pero fue tomada por piratas. Ahí va. Y una más al este. A ver qué más hay. Podemos poner acá vamos con aliados, pues ya tenemos bastante enemigos. Tiene que ser algún lugar importante. Ahí está. Barco militar. Considerado terreno neutral para comerciar. Bien custodiado. Pero es un lugar peligroso. Bien. Ahí tenemos estas cosas. Como ven, tenemos 4 lugares alrededor de la fortaleza que suenan interesantes para recorrer como los jugadores. Y estos son los únicos, no. Se pueden hacer un montón, obviamente se pueden hacer todos los que quieran. También se pueden hacer otros pequeños pueblitos. Es muy común que vean, por ejemplo, en el manual de D&D de Ravnica tenés los barrios y qué pasa en cada barrio. Quién manda, cómo vive la gente ahí. Todo eso se puede aplicar en cada uno de estos. Por ejemplo, los piratas estos quiénes son, con qué vehículos se mueven, qué armas tienen, por qué tomaron la fortaleza, por qué tomaron esa mina de plomo. ¿Quiénes son los del pozo petrolero seco? ¿Son gente que sobrevivió al motín o gente exiliada? Todo eso se puede agregar. Y se debería agregar. Es cuestión de siempre poner un poquito, pero no mucho como para quitarle, para que sea todo tan estructurado, ¿no? Como que una persona que va a dirigir este juego y va a la región de SHIELD y se encuentra con todo esto, dice, ah, acá puedo inventar historias, acá puedo hacer cosas así. Porque una de las cosas interesantes para hacer, que vi en muchos manuales, de hecho, últimamente, es, además de esto, es aventuras posibles en la fortaleza de SHIELD. Qué sé yo. Custodiar no, es escoltar a un convoy mercante hacia el barco militar, por ejemplo. Y ahí tenés que estar con tu autito, vos vas asegurándose de que el convoy llegue hasta el barco militar, porque tal vez el barco está bien custodiado, pero toda la parte entre el barco y la fortaleza es un caos. O por ejemplo,
recuperar la mina de plomo. O ir a scoutear la mina de plomo, a ver qué pasó. O qué sé yo. Ir a escabenchear ahí, ¿no? Desarmar un poco el avión y volver antes de que te vean y cosas por el estilo. Que es algo que vamos a escribir ahora. Misiones posibles en la fortaleza de Shit. Estos, vamos a poner rápido, son enganches de aventuras relacionados con la región. Vamos. Uno. Escoltar a un convoy. ¿Cómo se escribe convoy? Convoy mercante. Así no se escribe convoy. Convoy corto, mirá. Qué palabra que no usen nunca. Espiar a los del pozo. A ver qué tienen. Recuperar la mina de oro. Mina de plomo. Y así se puede seguir. Qué sé yo. Conseguir más autos para la fortaleza. Buscar algún. Se me fue la palabra esto. ¿Cómo era? Algún amotinado. Sí, algún amotinado dentro de la fortaleza. Y así se puede agregar. No hace falta que sean muchas, con tirar un par de ideas para la persona que va a dirigir esto es suficiente. Y ahí más o menos se encierra un poco lo que es crear una región. No hay mucho más. Debido a que no hay muchas mecánicas para aplicar. Todo lo que va a pasar después es que agarrás y decís, bueno, vamos para allá. Para cualquier persona que dirigió, por ejemplo, Pandelver. Es más o menos eso. Es más o menos escribir como Spandalin, cómo se le acercan a darles una misión. Y a eso quería llegar. Muchos otros manuales tienen una misión principal, por ejemplo, que yo, la tumba de aniquilación, que tenés que hacer todos los 9 dioses y qué sé yo. Acá hay que decidir si nosotros queremos que pase eso con este juego. ¿Es necesario pensarlo ahora? No, para nada. Para mí es mejor tener armado más o menos un mapa grande, no hace falta que sea esta monstruosidad en absoluto. Pero qué sé yo, tener la región de Shit y tal vez tener alguna más alrededor como para saber qué hay y tener un par de cosas como para moverse es suficiente. Y una vez que tenés eso, una vez que tenés todo armado, ahí podés decir, bueno, vamos a hacer una misión principal. Y eso lo vamos a hacer en alguno de los streams, que es preparar misiones para que lo juegue cualquier persona. Que es re difícil escribir, realmente. A mí siempre me complicó escribir aventuras. Me sale escribir para mí, pero es algo que con Lordi charlábamos, porque él estuvo en el tema de la creación de Manuel de Vampiros, que es muy raro y muy diferente escribir una aventura para cualquier persona, que cualquier persona la pueda leer y entender y hacer lo que quiera, que escribir, preparar una sesión para jugar vos y tu grupo, que tiene sentido. ¿Qué llamamos allá? Bien. ¿Qué le faltaría a esto? Un mapita, ¿no? Como esto acá, tipo una fotito y pegado al lado y tal vez con los puntos de interés. No sé qué son las estrellas rojas, pero bueno, están ahí. Está la fortaleza y qué otro, el avión tal vez es este de acá. Acá abajo está el pozo petrolero. Eso está bueno tenerlo. Y algo importante es que se podría hacer a lo largo del tiempo. Esto lo habíamos, no sé si lo habíamos charlado, pero por ejemplo, es algo que hace, por ejemplo, el manual de Avatar, que vos podés jugar en diferentes épocas históricas. Podés jugar en la época de Kyoshi, la de Roku, la de Sozin, cuando Aang está, cuando vuelve Aang, cuando está Korra. Eso es mucho más difícil de hacer, muy difícil de hacer.
y no va a pasar acá. Pero sí podés poner gente que esté interesada en la fortaleza. Mencionar personas de otros lugares que tengan intereses en la fortaleza. O incluso cómo la gente que vive acá vea las otras regiones alrededor. Es muy común en juegos tipo Vampiro o incluso en el manual de Ravnica incluso, encontrarte a un clan o a algún grupo en particular y que te diga cómo este grupo ve generalmente a los demás. Como, qué sé yo, los vampiros toreadores ven a el resto, incluso a las organizaciones. Eso está bueno para hacer. Pero por ahora no sabemos mucho más. No sabemos qué más hay acá. Qué nos ofrece esto. Así que podemos dejarlo ahí. Tenemos una buena fortaleza. Tenemos a Jit. Tenemos algunas cositas para hacer. Y incluso lugares de interés que podemos hacer para que los jugadores tengan sus primeros encuentros con el juego. Creo que avanzamos bastante bien. Espero que sirva todo esto, realmente. En la próxima sesión me gustaría... ya no nos queda mucho tiempo, voy a aprovechar. La próxima sesión me gustaría volver un poco a los sistemas y a las mecánicas y charlar de lo que ya teníamos. Como para reconstruir un poco lo que tenemos. Porque para cualquier persona que pase por un proceso artístico... es muy común que cuando vos haces algo tenés que rehacerlo y rehacerlo un par de veces hasta que finalmente te queda la versión que a vos te guste. Hay un dicho que dicen, escribir es reescribir. Una vez que escribís algo, generalmente te lo tenés que reescribir un par de veces hasta que te quedas conforme con eso. Y esto no es diferente, estamos escribiendo un juego de rol. Entonces me gustaría volver acá y ajustar un poco de todas las cosas que hay. Así eventualmente podemos llegar a los sistemas copados como combate o combate vehicular. Y tenemos las cosas de los autos. Lo que sí quiero adelantar un poco con los autos es que cuando hicimos el... Tal vez ya lo dije, pero cuando hicimos los videos de Tulu Tech, no sé si los vieron, pero Tulu Tech es la llamada Tulu, pero con mechas. Hay un sistema de vehículos que con los mechas que me gustó muchísimo y tal vez podemos aprender ahí un par de cosas interesantes como para usar. Pero bueno. Así que sí, la próxima sesión vamos a ir de nuevo a las mecánicas. Vamos a charlar un poco de las que tenemos y vamos a meternos en las que nos falta como para tener armado algo bien usando nuestra hoja de personaje y escribir tal vez las habilidades. Así que voy a aprovechar acá. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Realmente espero que esto les haya gustado y les sirva. Este es el stream más difícil creo que tenemos para hacer ahora. Pero está buenísimo. Así que... lo voy a dejar con el outro. Seguro vamos a encontrar a alguien para hacer el raid. Así ustedes siguen viendo a gente jugando raid. No quiero irme sin decir los últimos anuncios. Antes del cierre, que tenemos un par. Recuerden que el viernes sigue el Happy Hour de One Shot. Con críticas e invitados que vamos a revelar pronto. La semana que viene tenemos martes de Expedición Helada, sesión 3. La sesión 2 estuvo buenísima. Ya está para ver en el canal. Espero que les guste. Y nos vemos mañana en Anure, que está pasando de todo también. Muchas gracias por acompañarme. Chao.